ante la necesidad de aplicar medidas urgentes para impulsar el desarrollo social de Sudamérica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ofreció algunas propuestas destinadas a iniciar la superación de los graves problemas que azotan a nuestro continente, afirmando el clamor del pueblo sudamericano que demanda verdaderas transformaciones para aliviar la pobreza de la región. Yo propongo un plan continental que arranque hoy contra el analfabetismo. De eso no hablamos. ¿Cuántos analfabetas hay en América Latina, en Sudamérica? Venezuela pone a la orden 100.000 jóvenes ya para dispersarlos por Sudamérica y algunos recursos para apoyar estos proyectos, televisores, algunos videos. Estoy seguro que si hablamos con Fidel Castro, pondría a nuestra orden todo el capital humano que Cuba ha acumulado en 40 años de revolución. Segunda propuesta, Lula. Un plan latinoamericano para tratamiento gratuito de la salud a los ciudadanos que carecen de tales servicios. Son millones. Tercera propuesta estratégica en lo social. Un plan de becas en ramas de mayor interés para el desarrollo económico y social. Formación técnica, cursos cortos, en base a nuestras necesidades. Un banco de desarrollo del sur. Porque no es por Venezuela. Es por nuestros pueblos, es por el futuro de este continente. Estoy de acuerdo con Chávez, de que nosotros necesitamos hacer debate político. Estoy de acuerdo con Chávez. El jefe de Estado insistió en la necesidad de originar un verdadero debate que permita consolidar la estructura de la Unión Sudamericana sin miedo a confrontar los temas más espinosos, porque sólo así se podrá avanzar con firmeza en la senda del desarrollo. El presidente Chávez se reunió con su homólogo de la República de Argentina, Néstor Kirchner, para firmar el acuerdo que permitirá aumentar el intercambio energético y agrícola entre ambas naciones. Entre los aspectos más resaltantes de este acuerdo, se pactó la compra de la refinería de Raza como una medida que permitirá fortalecer la actividad petrolera de la región, abriendo así los caminos hacia la verdadera integración. Asimismo, para el crecimiento regional, fue firmado un importante acuerdo entre la empresa española argentina Repsol y PDVSA, creando una unión energética dirigida a establecer mecanismos de cooperación para impulsar el desarrollo regional, fortaleciendo la integración entre los pueblos. Dentro de la formalidad de cada cumbre, siempre hay tiempo para compartir directamente con la gente. El presidente Chávez fue sorprendido por una pareja brasileña que vive en la frontera con Venezuela, participantes de la misión Sucre, quienes consolidan los sueños de miles de latinoamericanos de prepararse para el crecimiento regional. Buenos días a toda Venezuela. Desde aquí el aplauso para Venezuela, para el mundo, a los presidentes número 235. Hoy es domingo. Domingo y comenzó el mes de octubre. Hoy es 2 de octubre, ¿verdad? Domingo 2 de octubre. Damos un saludo a todos y de manera particular a quienes nos acompañan aquí en el estudio, en el Salón Ayacucho del Palacio del Pueblo. Este es el Palacio del Pueblo, el Palacio de Gobierno, en Miraflores, la colina de Miraflores. Bueno, estábamos disfrutando de ese buen trabajo del equipo de Aló Presidente. Vamos a darle un aplauso al equipo de Aló Presidente por ese trabajo, esa especie de síntesis de... Bueno, de cuántas cosas y cuántas emociones, porque cada uno de estos eventos pues son emociones, son avances además. A mí, por ejemplo, me emocionó muchísimo, se lo comenté al presidente, compañero Lula, en el almuerzo que sostuvimos para despedirnos el día viernes, que cómo me emocionó
el día, sí, el jueves, el jueves en la noche, después de la cena que nos ofreció Lula, bueno, volvíamos a medianoche a descansar un rato, y ahí en el lobby del hotel donde nos alojábamos, pues había un grupo de personas, y uno siempre trata de atender personas que quieren entregar mensajes, saludar, y me llamó la atención esos dos jóvenes brasileños. Pensé que eran venezolanos primero, franela roja, Misión Sucre. Y resulta que no, son brasileños. Así que me quedé, no sé, una media hora hablando con ellos. Ellos son marido y mujer, tienen una niña, dejaron la niña, viven en el norte del Brasil, en la frontera con Venezuela, muy cerca de Santa Elena, de Guairén. Para quienes no conocen muy bien el mapa de Venezuela, porque este programa lo ven hasta en Moscú. ¿Dónde estará el mapa que me hace falta siempre? A ver, por aquí tampoco, por aquí tampoco, aquí está. Aquí tengo mi catálogo de mapas, cada día son más. Estos son mapas energéticos ahora. A ver, muy bien. Por aquí está Santa Elena. Santa Elena Guairén, aquí. Estoy tapando con la mano, vamos a ver si lo hago mejor aquí. Ajá. Ahí está Santa Elena, bueno. Y bueno, todo esto aquí es Brasil. Ellos viven por acá, en esta zona. Por acá cerca. En algunos caseríos, pequeños pueblos que están por allí. ¿Qué pasa con ese par de jóvenes? Esa pareja. Se enteraron de nuestro viaje a Brasilia. Esto es un impresionante, ¿no? Dejaron la niña de 3, 4 años con una familiar, recogieron dinero y se fueron a Brasilia y llegaron al hotel allá